Para entender el conflicto social, político y armado en Colombia, debemos examinar por lo menos tres elementos. Los conflictos sobre la tierra y los territorios. La tradición de exclusión política y la democracia restringida. La segmentación y la segregación económica de la sociedad colombiana. Los antecedentes del conflicto actual son múltiples. Por un lado, tenemos una tradición de debilidad estatal que se expresa en la imposibilidad de controlar el territorio, especialmente el mundo rural y alejado de los centros urbanos y económicos, y paralelamente la composición bipartidista de la democracia restringida que surgió de la guerra de los mil días y que se expresó en la violencia política de los 40 y los 50, y en el modelo excluyente del Frente Nacional en el marco de la Guerra Fría y la incidencia en el país de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta democracia restringida y la predominancia de gobiernos de partidos tradicionales, aún luego de la Constitución de 1991, ha imposibilitado los cambios sociales de fondo y ha generado gran apatía política, reforzando el inmovilismo político y la estigmatización de la oposición y de los movimientos sociales alternativos. Sistemáticamente se ha utilizado la violencia política para dirigir el país. El terrorismo de Estado ha sido un dispositivo disuasivo de la organización social y de la oposición. La intransigencia de la clase política hizo que por décadas hubiese más conflicto armado que enemigos a combatir. Es decir, más acción reactiva que persuasiva para enfrentar los conflictos históricos del país. Se extendieron los casos de tortura, de desapariciones forzadas, de violencia sexual contra las mujeres. La represión se hizo cotidiana y se instituyó un régimen político que no ha tenido variación sustancial desde mediados del siglo pasado. La unión entre las guerrillas liberales y guerrillas comunistas en torno a una agenda agraria de redistribución, justicia social, autonomía y garantías políticas se produce como consecuencia del genocidio contra el movimiento gaitanista y contra los comunistas en todo el país. El Partido Conservador señala los procesos de autodefensa campesina de repúblicas independientes, y asusta el asalto a las comunidades por parte del ejército colombiano. Se produce una declaratoria de guerra y los campesinos que sobreviven a los ataques oficiales se reúnen y fundan las FARC. Paralelamente, e influenciados por la victoria del movimiento guerrillero de Fidel Castro en Cuba, se conforma otra organización guerrillera con un ideario guevarista, al que se va sumando movimientos radicales de cristianos de base, el LN. También se crea el EPL el M-19, el Quintín Lame y existen coordinadoras guerrilleras que proponían un modelo de confrontación política por vía militar, lo que progresivamente terminó consolidándose como una amenaza real al gobierno y la institucionalidad. El crecimiento de los movimientos sociales, sindicales y campesinos en todo el país es un fenómeno que va en ascenso y se expresa con gran fuerza durante la década de los 60 y los 70 teniendo como pico de la intensidad de las protestas sociales el paro nacional de 1977. La respuesta de las élites políticas y económicas fue la represión sistemática y brutal. El país vivió bajo el estado de sitio y restricción generalizada de las libertades civiles y políticas durante todo el periodo de la restauración conservadora, y solo se levantaron las medidas especiales hasta que empezara a regir el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. Nace con gran impulso político el movimiento paramilitar, pero sin músculo económico suficiente para echar a andar un ejército importante. Es el momento en el que se da el encuentro entre los grupos narcotraficantes y los grupos paramilitares. Este matrimonio define como objetivo militar a la guerrilla y a los movimientos sociales y decide utilizar métodos de terror y de guerra sucia para enfrentar a la amenaza guerrillera y al mismo tiempo se propone el control del negocio del narcotráfico. Belisario Betancourt intentó un proceso de paz que tiene como hito el Acuerdo de la Uribe, del que surgieron movimientos políticos que responderían a un proceso de la ampliación de la democracia restringida que se heredó del Frente Nacional. Apareció la UP a luchar, ADM-19 y otros movimientos políticos que progresivamente fueron exterminados por grupos paramilitares y fuerza pública encubierta. La guerra contra las drogas y el terrorismo de los carteles invadió la vida nacional. La movilidad económica asociada a la economía ilegal y a la economía subterránea del lavado del dinero contribuyó al aplazamiento de reformas fundamentales que se han dado en la región a finales del siglo pasado. Se ha generado culturalmente un grado alto de tolerancia a la desigualdad, a la inequidad, a la indigencia. El presidencialismo ha generado un régimen político altamente centralizado y el individualismo exacerbado en la sociedad ha generado en la opinión pública, proclividad a las soluciones de fuerza y al unanimismo en la dirección del Estado. Existe gran movilidad, pero no hay cambio social. La sociedad acepta las desigualdades históricas y entonces lo que les queda es escalar. Todo esto produjo graves distorsiones a las prácticas políticas y a la progresiva deslegitimación de la democracia en Colombia. Es un reto del futuro promover una cultura que valore la equidad, el sentido amplio. Y radical de la democracia y el respeto a la diversidad. La capacidad de producir organizaciones criminales al margen de la ley fue lo que determinó la proliferación de cultivos de coca y de marihuana a nivel extensivo, y gran parte ha sido permitida por el Estado. Colombia desarrolla la industria de la producción de cocaína para exportación a Estados Unidos y Europa, y esto genera un mercado subterráneo de grandes proporciones que mantiene flotando a la economía que bebe del lavado de activos y el ingreso progresivo de remesas, sobre todo de los Estados Unidos. La desigualdad social, la exclusión económica y política, la concentración de la propiedad de la tierra junto a la estratégica ubicación geográfica y las condiciones climáticas hicieron de Colombia un espacio privilegiado para que se desarrollara con gran fuerza el narcotráfico. La preponderancia de los grupos narcotraficantes colombianos y el crecimiento del negocio ha ido en ascenso y se ha mantenido en ebullición desde mitad del siglo XX. Se calcula que el Estado colombiano ha gastado en la última década más de 230 billones de pesos en la guerra, manteniendo como principal rubro el del presupuesto de seguridad y defensa. Para este primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se destinarán 27,7 billones de pesos, lo que representa el 17,9% del presupuesto nacional. El escalamiento vertiginoso del presupuesto militar ha pasado de 12,6 billones en el año 2000 a 27,7 billones para el 2014, lo que muestra un aumento del 120% en 14 años. El presupuesto de guerra se duplica cada 10 años. El presupuesto de defensa y seguridad es 100.000 veces superior al presupuesto en deporte y recreación, 80.000 veces superior al presupuesto en cultura, y 120 mil veces superior a los recursos invertidos en empleo público. A esto debe sumarse los efectos de los crímenes cometidos por agentes estatales, producto de la dinámica destructiva propia de la guerra prolongada y la orientación antidemocrática de los recursos que se invierten en ella. El trauma causado por la acción del Estado ha llevado a afirmar que los gastos de transacción en materia judicial, es decir, la expectativa de indemnizaciones materiales, calculadas por el número de víctimas y desplazados forzados en el país, es tan alto que secaría por completo las arcas públicas. Otras voces hacen énfasis en que los efectos para la salud de la población son propios de traumas colectivos masivos, que suponen periodos prolongados de acciones dirigidas a mitigar los efectos de la guerra en la población civil. Y es que más del 85% de las víctimas en el país son civiles, lo que demuestra que somos nosotros los que soportamos de forma más gravosa los efectos de la guerra y de la violencia política en el país.